¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer los trasplantes de bosque. Dos maneras de trasplantar un bosque. Este de Cotoneaster tiene muchísimos años y el suelo luce bastante agotado. Pero justamente cuando llevan muchos años, la manera de trasplantarlos es más sencilla, aunque da un poco de trabajo porque requiere ayuda extra. Vamos a levantar, si la fuerza me acompaña, si la fuerza no me acompaña, vamos a recurrir a la ayuda de Ramiro. Vamos a levantarlo entero. Vamos a apoyar acá, paramos la superficie para el trasplante. Vamos a utilizar la misma laja y vamos a proceder a realizar un borde para contener el sustrato con la mezcla de turba y arcilla. Nosotros la guardamos preparada, bien envuelta en una bolsa de polietileno, porque cuando lleva varios días está mucho más flexible, más maleable y se puede trabajar mejor. Vamos a ver si es cierto lo que les acabo de decir. No va a alcanzar. Vamos a empezar a hacer el borde todo alrededor y vamos a mantener la misma forma que tenía. Lo que estoy haciendo es una pared un poco más elevada para contener bien el sustrato. Y siempre manteniendo la forma original. Esta es una tarea no muy limpia, pero todo es cuestión de lavarse las manos varias veces y pensar que la arcilla nos sirve como un baño de belleza para las manos. Siempre tratemos de buscar una cosa beneficiosa, algo beneficioso en algo que no nos gusta demasiado. Esta es una parte de los bosques de bonsai que no me gusta demasiado hacer porque me tengo que lavar 25 veces las manos en medio del trabajo de un bosque. Vamos a completar el borde. Una vez que hemos terminado de construir ese pequeño murito manteniendo la forma que tenía el bosque ya, vamos a proceder a agregar el sustrato. En materia de sustratos, cada maestrito con su librito. ¿Cuál es el mejor sustrato? Siempre digo que el mejor sustrato es el que mejor resultado le da a cada uno. Lo importante es para preparar un sustrato es saber que nos interesa la granulometría, es decir, el tamaño de las partículas que lo componen, de manera tal que podemos asegurarle a las plantas que pongamos en la maceta que tendrán un buen drenaje. Pero al mismo tiempo de tener un buen drenaje, el sustrato tiene que ser lo suficientemente poroso como para conservar agua y aire para el oxígeno entre los espacios de las partículas, es decir, entre los poros y macroporos que hay en el sustrato.
Una vez que hemos colocado el sustrato en toda la superficie de nuestra laja, vamos a proceder a tocar un poquito las raíces, para lo cual también voy a requerir otra vez la ayuda de Ramiro. Vamos a correr esto, lo vamos a colocar aquí al costado. Como pueden ver, es un entramado de raíces increíble. Además, se van a dar perfecta cuenta que el sustrato está totalmente seco. Como en todos y cada uno de los trasplantes, es importante que el suelo esté seco para permitirnos un mejor trabajo con las raíces. Vamos a ponerle algo para sujetarlo de atrás. ¿Qué podríamos poner para sujetarlo? Vamos a hacer un pequeño peinado de las raíces, porque no las vamos a podar para nada. Lo que vamos a hacer es esto, desintegrar un poquito el pan para que puedan integrarse al nuevo sustrato. Zonas donde el sustrato está más seco es donde estaba el borde de arcilla con un poquito de mano, si no te voy a rasguñar. Esta es una tarea muy difícil de realizar por una sola persona. En el momento de hacer este tipo de trasplantes siempre tenemos que contar con alguien que nos dé una mano, porque de otro modo resulta imposible, ¿verdad? Corre tu manito, Pachita. Justamente en esta zona es donde el sustrato mostraba mayores carencias. Era la zona más baja de la superficie del bosque y se fue agotando con mayor velocidad que en el resto. Vamos a retirarle los bordes para que entre mejor, ya que no, salvando el musgo también. Vamos a tratar de salvar el musgo de los bordes porque si no después se nos cuartea toda la... Tratamos de que se rompió la raíz. Listo, ya con esto es suficiente. Ya acaba. Es más difícil tener musgo, pero prometen una temporada lluviosa. Bueno, vamos a salvar un pedacito de musgo que me dieron. No sé si lo vamos a colocar o no, pero... Bueno, a ver, voy a la parte más baja. Una vez que peinamos las raíces, no vamos a podarlas. Vamos a proceder a colocar nuevamente el bosque, tratando de que encaje dentro de la forma que tenía. Chico.
cuchillo, por favor. Yo quería salvar los bordes de musgo. Evidentemente no estaba para salvarse. Vamos a recortar la zona donde estaba el barro anteriormente. Y vamos a instalarlo nuevamente en su recipiente. Vamos a empezar a apretar. Empezamos a apretar el suelo de arriba para asegurarnos de que las raíces estén en perfecto contacto con el nuevo sustrato. Esto va a requerir un riego muy profundo y prolongado, porque al tener ya tan poco sustrato, se seca con mayor velocidad, por lo cual vamos a hacerle un riego acá. Necesito la fuerza de un hombre. Dale ahí superficie para hundir bien el... A mí me parece que nos está quedando muy prolijo el trabajo, pero trabajamos de la manera que lo hacemos habitualmente. No es nada especial, no es algo preparado, no es una producción. Tener la certeza de que el nuevo sustrato está en perfecto contacto con lo anterior. No me pasa por miserable, por querer, por no querer perder el musgo que estaba ya instalado en el bosque anterior. Todo en esta vida no se puede tener. Vamos a buscar un poquito de qué se quedó para poner acá en esta zona. Y lo sacamos de acá. Es muy poco. Es muy poquito lo que me hace falta. Pero lo que necesito es alcanzarlo. Por lo total, después tenemos que pegar el musgo viejo acá. Vamos a tratar de salvarlo para... porque estaba con un sustrato totalmente agotado y escaso, vamos a preparar para el agua de riego una mezcla con un producto con aminoácidos que comercialmente recibe el nombre de S3, y le vamos a agregar también un inductor de crecimiento, de desarrollo radicular, para tener la certeza de una pronta recuperación.
este inductor del crecimiento de las raíces no solo induce el desarrollo de las mismas, sino también evita un exceso de transpiración. Antes de hacer este trasplante, yo había podado los árboles, había hecho una poda bastante drástica para que no sufran demasiado, aunque no se le tocaron prácticamente las raíces. Ahora vamos a proceder a regarlo. Así, después de regarlo, le vamos a agregar musgo en las zonas que no tienen. Bueno, va a haber que regar con mucha paciencia porque este sustrato estaba muy seco, porque necesitaba que estuviera seco para poder trasplantarlo, si no se me hubiera desarmado totalmente el pan. Y un bosque con tantos años es imposible separar los árboles porque las raíces están totalmente unidas. Y en este caso podía haber aplicado un método diferente, pero vamos a hacerlo con otro bosque, para que vean dos maneras diferentes de trasplantar un bosque. Este es muy interesante porque es un tipo de trasplante que no importa en qué época del año lo hagamos, porque las plantas no sufren absolutamente nada, prácticamente no le tocamos las raíces y le estamos agregando un sustrato nuevo, fresco, con una gran cantidad de nutrientes, y además lo estamos regando con aditivos, pongámosle que se llamen aditivos, para que la planta se restablezcan mejor, para que se recuperen de la falta de suelo que sufrieron durante este tiempo. Y son muy generosas porque no me han reprochado la falta de trasplante en su momento. Una vez que tengamos la certeza de que el suelo está totalmente húmedo, que el agua empiece a salir por el borde inferior del barro, que es la zona donde va a drenar, podemos terminar de regarlo. Vamos a colocarlo, como en todos y cada uno de los trasplantes, en un lugar donde reciba luz, pero no sol directo. Y vamos a ocuparnos de pulverizar el follaje con cualquiera de los productos antitranspirantes de oxígeno que existen en el mercado, o anti-shock, para mantenerlo húmedo. Así no tiene que hacer un esfuerzo extra la planta para absorber agua y puede ocuparse rápidamente de restablecer el resto del equilibrio. Bueno, vamos a proceder a colocarle musgo en las zonas donde tiene el barro nuevo para que el mismo no se cuartee y se mantenga bien. Y asegurarle una rápida recuperación a la planta. De todos modos, están llenas de flores, de pimpollos. Y durante el verano tendremos los frutitos que irán madurando, siempre y cuando los zorzales no se decidan a llevárselos. Bueno, vamos a dejarlo descansar un rato este para continuar con el riego. Y vamos a hacer otro tipo de trasplante de bosque, en el que además vamos a hablar de la defoliación al mismo tiempo, ya que vamos a trasplantar un bosque de Ficus nerifolia. En un ratito volvemos a vernos.